Hola, Zed. Hola, Noah. ¿Te gusta Mexico? Sí, es muy bonito. Sí. Okay. Es muy bonito, sí. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo se llaman ustedes? Me llamo Zed. Y me llamo Noah. Ah, sí, me llamo Carlos. Son turistas ustedes, ¿no? Sí. Nosotros estamos visitando a México por una competencia de ballet. No le creas, estamos aquí para filmar una película. Sí. Oh, es muy interesante. Yo quiero saber más sobre dos. Entonces, ¿dónde eres? Soy de Nueva York. Vivo en el Parque Central. Oh, es un lugar muy bello. ¿Y tú? Soy de Indiana. Oh, Indiana. Sí. Oh, qué raro. Entonces, ¿cómo se conocen ustedes? Yo conocí a Noah en el aeropuerto. Hablábamos por 3 horas y me cayó bien, Noah. A mí también. Ah, ¿cuántos años tienen ustedes? 16. ¿Y tú? Sí, también. ¿Qué te gusta hacer? Oh, yo me gusta hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Oh, me gusta construir catedrales, cuidar por los enfermos y comer con el presidente. ¿Y ustedes? Me gusta escuchar música, jugar videojuegos y pasar un rato con mi amigo. Vale, vale. Tú mientes, amigo. No te creas. No. Todo yo te dijo es verdad. Ah. No, lo siento. En realidad me gusta Justin Bieber. ¿Qué hicieron ustedes cuando eran jóvenes? Cuando era un joven no hablaba mucho porque era muy tímido. Peleé con mis hermanos porque ellos eran rudioso. Me gustaban mis días de jóvenes. Pero en mi escuela era el muchacho más popular. Era un atleta muy famoso de tenis. Gané contra Nadal cuando éramos niños, pero entonces me rompió un tobillo después de caerse sobre mi hamster. Ahora ruego por dinero en las calles de Nueva York. Entonces, ¿cómo estás aquí? ¿Sí? ¿No tienes dinero? Oh, yo invertí en Apple cuando la empresa era joven. Ahora soy una persona muy rico. Oh, tu plan financiero es muy diferente que los mexicanos. Los mexicanos trabajan trabajan mucho para ganar dinero por esas familias. Sí, sí. Pero yo muy inteligente para invertir en Apple. Ah, sí. Oh, yo soy similar con los mexicanos. Ah, sí. Yo también. Yo trabajo por mis dinero. Qué coincidente. Oh, sí. Sí, ustedes son muy interesantes. Debemos comer la cena hoy. Oh, comida, yo quiero comer. Puedes ir contigo. Vámonos. Yo pienso que puedo venir. Mi horaria está vacía. Sí, puedes visitar mi cuarto. Es muy grande. A las 8 encontramos a mi casa. Sí. Sí, adiós. Adiós. Chao. Hola. Oh, hola, Noah. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. Bienvenidos a mi cuarto. Sí, es un cuarto grande. Ah. ¿Ha llegado a Zaid? No, Zaid no ha llegado. Ya tengo la cena preparada. Ah, ¿qué pediste? Ah, todavía no puedo decirte. Es un secreto. Oh, ok.
¿Qué secreto? Hola. Hola. No tenemos un secreto. Okay. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Comemos. Nosotros comemos. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Tengo mucho hambre. Sí, traje algo comida para nosotros. ¿Qué? ¡Tomitos loco tacos! Yeah. ¡Es muy gusto! ¡Es muy bien! ¿Tomitos locos tacos? ¡Sí! ¿Qué son esos? Se parecen raros. No como esta comida, usualmente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es imposible! Las personas que trabajo ahí dije que los mexicanos gustan los Doritos Locos Tacos. ¡Es muy bien! No me gusta comer tacos mucho, pero me gusta comer picadillo. Es mi comida más favorita. Preparé algo picadillo para ustedes. ¿Picadillo? No me... ¿Picadillo? No sé. No sé también. Pero sabía que los mexicanos no solo comen tacos. Ellos comen otros tipos de tacos. Sí. Pero esta cena me recuerda a una vez cuando estaba jugando al fútbol con mi mejor amigo Jack. Estábamos jugando un juego divertido, hasta que se puso serio. El marcador era de 10-10 y jugábamos hasta las 11. Yo tenía el balón listo para marcar. Me enjañé Jack y hizo el gol de la victoria. Yo estaba muy feliz ese día. Sí, tu historia es muy interesante. También recuerdo cuando... Era una competencia grande de Scrabble. En el juego final, yo competí contra un jugador muy famoso. Él se llama Rayuel Ortegas. Cuando se parece que yo estaba perdiendo, yo vi una palabra muy grande. Yo puse la palabra conquistador y gané 40 puntos. Con esa palabra gané el juego, pero a Rayuel no le gusta perder. Él estaba muy enojado. Pero por fin, yo tuve mucho dinero y estaba muy contento. Yo también. ¿Y yo? Recuerdo correr contra un árbol. No es divertido, pero es un especial. Todos tienen un cuento ilusionado. Sí. Pero ahora tengo a salir. Tengo que salir. Gracias por la cena. No problema, mi amigo. Espero que podamos encontrar en el porvenir. Adiós, Zayn. Adiós, Carlos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas adiós. Gracias. La comida es muy buena. Sí, hasta muy luego. Bueno. Hasta luego, mi amigo. Chao. Voy a universidad. ¿Dónde? ¿A qué universidad asistirás? Yo pienso Purdue o IU. Oh, yo también pienso asistir Purdue. ¡Qué sorpresa! Oh, ¿y tú, Noah? Yo pienso atender Harvard o MIT. Oh, eres muy inteligente. Gracias. ¿Qué tipo de compañero de habitación quiere usted? Una persona... Honorada y muy cómica. Oh, yo soy honrado y cómico. Sí. ¿Mi compañero en mi habitación? No, sí. Tú eres mi amigo favorito. Después no. ¿Tú vas a Universidad Americana? ¿Vamos a vivir en un dorm? Oh, sí, voy a estar en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es un dorm? ¿No vamos a vivir en tu casa?
En México siempre nos quedamos en una casa de un amigo. Un dorm es un lugar donde nosotros nos quedamos cuando nuestros estudiar. ¿Qué carrera quieres? Yo quiero ser un médico. ¿Y tú? Yo quiero ser un historiador profesor. Yo quiero ser un programador de computador. Es muy interesante. Sí, son profesiones muy buenas. Sí, es muy bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué? Es casi la hora de mi vuelo para salir. Adiós. 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 Necesito un lugar para pasar la noche. No problema. Tú puedes quedarse en mi casa. Gracias. Tú mi amigo favorito. De nada. ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo.